Muy buenas tardes, estimados socios del Club Concepción, invitados especiales, familiares y amigos. Hoy estamos realizando una actividad especial por varios motivos. El primero, porque estamos en el mes de septiembre, que no solo es el mes de la patria, sino también en un mes de septiembre de 1867 se fundó nuestro Club Concepción. Esto nos permite al directorio y en mi nombre también saludarlos afectuosamente a todos ustedes. El segundo motivo es porque con la charla virtual de hoy estamos iniciando una serie que parte ahora por primera vez en esta forma en la historia de nuestra institución. Y el tercer motivo, porque esta charla se inserta dentro del gran tema del plebiscito constitucional a celebrarse el próximo 25 de octubre, a menos que se suspenda por la pandemia, lo que parece muy improbable, ya que el gobierno y la oposición están empecinados en llevarlo a cabo. La persona que hemos elegido para iniciar estas actividades es un distinguido y antiguo socio de nuestro club. Todos lo conocemos. Y él será presentado formalmente por el director a cargo del Comité Cultural, don José Vidart. Nosotros sabemos que votar apruebo o rechazo en el plebiscito no es fundamentalmente un tema jurídico, sino esencialmente político. Quienes promueven una nueva constitución lo hacen porque quieren cambiar el modelo, dicen ellos. Y lo han dicho explícitamente y en múltiples oportunidades. Quienes promueven una nueva constitución, como digo yo, lo hacen para cambiar el modelo. El actual modelo político y económico en nuestro país es el de la democracia representativa y el de economía de mercado o capitalista, respectivamente. Socialistas, comunistas, y quienes siguen sus pasos quieren reemplazar lo existente por un modelo socialista en lo político y en lo económico. Así, lo que se votará en octubre es verdaderamente trascendente para el futuro de nuestra patria. De ahí que es absolutamente necesario que hagamos nuestros mejores esfuerzos para informarnos y, desde luego, ir a votar, aunque ello implique un riesgo para nuestra salud, que el gobierno no ha querido reconocer en toda su dimensión. Si bien es cierto que la cuestión a resolver es fundamentalmente política, es también muy importante formarse una acabada impresión acerca de la legitimidad o ilegitimidad del próximo plebiscito y del de una nueva constitución. Obviamente, si es que llegara a ganar la opción apruebo. Y por eso son tan importantes las palabras del profesor Senger. Quiero terminar esta introducción recordando algo que a mí me parece relevante reflexionar. En una entrevista realizada en el año 1957 por el New York Times a Fidel Castro, este señaló textualmente lo siguiente. Comillas, el poder no me interesa. Después de la victoria, se refería a la victoria de la Revolución Cubana, quiero regresar a mi pueblo y continuar mi carrera de abogado. Cierre comillas. Chávez, cuando era candidato a la presidencia en Venezuela, con palabras más o palabras menos, expresaba que el único camino para Venezuela era una asamblea constituyente y una nueva constitución, y que no había que temer por ello. Todos sabemos hoy día lo que pasó después de esas palabras, tanto en Cuba como en Venezuela, y creo que la gran mayoría de los chilenos deseamos otro futuro para nuestro Chile. Muchas gracias y dejo con ustedes al director del Comité Cultural, don José Vidal, y moderador de esta charla. Muy buenas tardes.
En representación del Comité Cultural, les doy la más cordial bienvenida a todos nuestros socios y a su familia, expresándoles que esta conferencia que dictará don Fernando Zenger Giannoni, plebiscito 2020, legitimidad o ilegitimidad constitucional, a los socios del Club Concepción, es la primera charla de transmisión online en vivo que se dicta en la historia de nuestro club. De esta manera, esta institución, en los momentos más difíciles y complejos de nuestra historia, ha estado comprometida siempre con los objetivos que se tuvieron presentes al momento de su fundación. Nuestro invitado ha estado relacionado profundamente con el Club Concepción y nuestra ciudad, orgulloso de haberse educado en el antiguo colegio de los padres franceses y en la Universidad de Concepción. Fue aceptado como socio el año 1958. Tiene así 62 años ligado a nuestras actividades. Era presidente a la época de su ingreso don Armando Alarcón del Canto, ex parlamentario y agricultor, quien llamó a mantener en su discurso de bienvenida la historia de Concepción y del país, con un llamado dirigido especialmente a los hijos de los socios de la institución para mantener vivas las tradiciones del Club Concepción en el futuro. Más allá de la larga y dilatada trayectoria dedicada al ejercicio libre de la profesión y a la actividad académica con Fernando Zenger, a la cual no me referiré por ser ampliamente conocida, resaltaré, sin embargo, que fue fundador de la actual Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y que su gran pasión ha sido durante toda su vida el derecho público, tanto el derecho político como el derecho constitucional. Su memoria la realizó sobre el gobierno de las masas, distinguida a sí mismo como una gran publicación. Quiero destacar especialmente que un socio de nuestra institución, hoy invitado como expositor, es actualmente presidente del Comité de Derecho Constitucional de la Federación Interamericana de Abogados con sede en Washington, D.C., en los Estados Unidos, organización de la cual forma parte hace 40 años. Miembro de la Unión Internacional de Abogados con sede en París y del Comité de Derecho Público de esa organización, e integrante además de la Unión Iberoamericana de las agrupaciones y asociaciones de abogados con sede en Madrid. Profesor visitante de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y de la Carlos III de España. Esto le ha permitido conocer como veedor personalmente la realidad electoral interna de muchos países en Europa y América Latina, en los que se han realizado los más variados procesos eleccionarios, referéndums y plebiscitos sobre reformas constitucionales y procesos constituyentes de elaboración de nuevas constituciones como el que se ha iniciado en Chile. Por eso, su visión representa no solo la opinión de un experto en el área constitucional, sino también una perspectiva muy autorizada, global, de las transformaciones jurídico-político-constitucionales que han acontecido en Europa y América Latina. Dejo con ustedes entonces a don Fernando Zenger Giannoni. Muy buenas noches o buenas tardes. Muchas gracias, estimado Luis. Quiero saber si se escucha bien o no. Estimado Luis, como presidente del club, Pepe como presentador, grandes amigos míos de toda una vida. Es para mí sumamente importante poder estar aquí, ya que Pepe dijo algo que es muy cierto. Tengo una trayectoria más de 60 años en el Club Concepción. Mi padre me dijo, en aquellos tiempos, me dijo, mira, hay una promoción para los hijos del club. Yo conocía mucho el club, por supuesto, iba a la peluquería con mi padre, en fin, muchas veces. En ese tiempo era muy distinta la situación a la de ahora. El hecho es que así llegué a esa promoción que se hizo con varios amigos míos, que todavía algunos viven, otros se han ido. Y aquí estamos, para que ustedes vean la cantidad de años que soy socio del club. Para mí es una cosa extraordinaria. El club es un factor importantísimo entre la vida de Concepción,
su historia, su trayectoria, el prestigio que tiene a nivel nacional e internacional. Por eso que también, señoras y señores, es para mí muy agradable, muy importante poder decir en algunos minutos, hacer una charla sobre las razones y motivos que, en mi opinión, deslegitiman totalmente el próximo plebiscito del 25 de octubre y todo el proceso posterior que pueda venir. Son varios capítulos que quiero desarrollar para llevar una lógica congruente y armónica. Primer punto. Se ha dicho durante todo este tiempo que lo que se va a reformar es la Constitución del 80. Lo acaba de decir la expresidenta de la Cámara de Diputados hace una semana atrás y todo el mundo lo dice. Falso. Absolutamente falso. Que sí, en un tiempo la Constitución del 80 existió, después fue modificada el año 89 por un plebiscito que todo el mundo, los que tenemos cierta edad, lo conocemos, en que se reformó muy fuertemente la Constitución. Llegamos al 11 de marzo del 90, en que se asume la democracia y don Patricio Elwin como presidente, todo el mundo lo sabe. Desde esa fecha del año 90 hasta el año 2005 hubo 16 reformas constitucionales. Por favor, 16 reformas con don Patricio Elwin, con Eduardo Frei, hijo, luego con la señora Bachelet, Piñera 1, Piñera 2 y la señora Bachelet 1 y 2. Entonces llegamos al año 2000, Ricardo Lagos, el año 2005 se hace una reforma total y completa, además de todas las que se habían hecho. Esto lo patrocinó Ricardo Lagos con todo su equipo de asesores que tenía en esa fecha y se pactó con la oposición en aquel tiempo. Estoy hablando del año 2003-2004, estaba Insulza de ministro del Interior, ustedes recordarán, estamos hablando 15 años atrás. Bien, y el lanzamiento, la promulgación de esta reforma constitucional de Ricardo Lagos se hizo en La Moneda y nos invitó a muchísimos decanos de todas las universidades de Derecho en Chile, políticos, había alrededor de 400 personas. Yo estuve presente como decano de la Facultad de Derecho de la Católica de Concepción. ¿Y qué dijo Ricardo Lagos? Querido extractar las piezas fundamentales de su discurso que forman parte de los anales de la República, y esto está en todas partes, en todos los archivos, por supuesto, Google, etc. Dijo, abre de comillas, Chile cuenta desde ahora con una constitución que ya no nos divide, sino que es un piso institucional compartido, desde el cual podemos continuar avanzando por el camino del perfeccionamiento de nuestra democracia. Y agregaba, el texto publicado como constitución en 1980 poco tiene que ver con el nuevo texto constitucional. La constitución que tenemos es la base de nuestro sistema político y que preside nuestro ordenamiento jurídico. Es una constitución muy distinta. Esto está en el libro que se llama Reforma Constitucional LexisNexis, año 2005, compilado donde están todos los discursos y muchos trabajos que se hicieron con respecto a la nueva reforma. Es aquí entonces un dato de la historia constitucional que no se puede modificar porque hay gente que es experta en modificar la historia hasta la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Todo se trata de modificar. Entonces, esto es indubitable, es irredarible. Se está reformando la Constitución de Ricardo Lagos. Así que cualquiera que vea al final de la Constitución actual va a ver, editada por la Auditoría Jurídica, que es una editorial del Estado y que para eso está, para dictar códigos ciertos, va a ver qué dice Ricardo Lagos y todos los ministros de aquella fecha, que no los voy a nombrar para no cansar la audiencia. Por esto, señoras y señores, el que no entienda esto quiere decir que no sabe nada de historia constitucional. No puede pasar de curso ni siquiera los 6 meses primer año de derecho. Segundo punto que creo que es importantísimo explicar acá. El plebiscito no tiene un quórum mínimo para su validez. Ni el que se va a hacer ahora el 25 de octubre, ni el plebiscito que yo llamo de salida por allá, qué sé yo, será un año y medio más, cuando se diga que se va a aprobar o rechazar el texto nuevo constitucional que se apruebe por la Asamblea. ¿Qué ocurre? Que el artículo 90, bueno, él no tiene ni un mínimo, puede ir a votar el 10% y
De ahí gana el apruebo o el rechazo con el 8, el 7, no sé, cualquier, imaginémonos cualquier variable de matemática, cualquiera. Además que no hay solo dos opciones, otra falsedad que se ha dicho. Está el apruebo, está el rechazo, está el votar en blanco o el votar nulo. Son cuatro opciones. Cada persona, por su libertad personal, tiene la opción de hacer esas cuatro calificaciones. Entonces, ¿por qué yo digo que no tienen un mínimo? También el año 25 no tenía mínimo, es cierto, no lo voy a negar. Y hay otros plebiscitos que se han hecho. El año 89 no hubo mínimo, pero votó el 80%. Acá se contradice esta reforma que se hizo a gran velocidad de la noche a la mañana, entre gallos y medianoche, para ser publicada el 26 de diciembre pasado, y se contradice con el texto de la propia Constitución. Hay una contradicción tremenda. Resulta que el artículo 99 de la Constitución contempla los plebiscitos comunales. Y la ley de municipalidades, el artículo 101, señala que para que sea vinculante, para que obliguen a la municipalidad, en todos los temas, por supuesto, propios de la municipalidad, qué sé yo, todo el tema de las construcciones, las cosas que sabemos todas de las municipalidades, tiene que tener el 50% de la participación ciudadana. Entonces, ¿quién me puede entender? ¿Quién puede entender esto, esta barbaridad, esta monstruosidad? Que la Constitución, aquí la tenemos, que está válida, y la ley de municipalidades señala un 50%, y aquí tenemos un plebiscito que perfectamente puede ir el 10 o 15% a votar con todo este tema de la pandemia, que ya lo vamos a analizar. En el derecho comparado, importantes países como Italia, que acaba de tener el domingo, el sábado y el domingo, un plebiscito para aprobar la rebaja de 900 parlamentarios a 600, votaron en dos días. Y se establece en la Constitución italiana, el artículo 75, que se requiere para la validez de un plebiscito a lo menos el 50% del electorado. Votó, tengo la estadística aquí, el 54-55% y el 70-tantos% aprobó la rebaja de los parlamentarios. Incluso se mandaron los votos a todo el mundo, porque aquí me consta por parientes míos, mis nietos, que son italianos dos, le llegaron los votos por correo. Los tengo aquí. Y ahí entonces que otros países como Alemania también tienen el 50%, el 40%, perdón, y Portugal el 50%. De aquí entonces que esto es otra contradicción absurda en un Estado de Derecho. No podemos tener dos legislaciones al mismo tiempo. En tercer lugar, resulta que en vista de la grave situación que estamos viviendo con la pandemia, que no requiere ningún análisis mío, desesperados los obcecados que están con realizar este plebiscito trucho, diría yo, dictaron ahora el 27 de agosto una reforma constitucional que faculta al servicio electoral para dictar las normas e instrucciones necesarias para el desarrollo del plebiscito nacional dispuesto en el artículo tanto de la Constitución. ¿Y esto qué significa? Lo voy a explicar. Le han dado facultades al Consejo Directivo del Servicio Electoral para que por los 4/5 de sus miembros fijen las reglas especiales y diferentes a las establecidas en la Ley de Votaciones y Escrutinio. Entonces, mediante este verdadero artilugio legal, esto diríamos que es un engaño legal, mediante una reforma constitucional se le delegan facultades al CERVEL, al Servicio Electoral, y en virtud de eso dictaron unas instrucciones que a las cuales me voy a referir un poco más adelante. Resulta, señoras y señores, que la delegación de facultades para la dictación, como se dice, del decreto con fuerza de ley, es un tema que todos lo sabemos, antiquísimo. El año 25, don Arturo Alessandri Palma quiso introducirlo en la Constitución copiando algunos países europeos, especialmente Francia e Italia, después de la Primera Guerra. No le aceptaron. Y después don Eduardo Frei, en el año 70, logró que se constitucionalizaran la delegación de facultades, pero del Congreso al presidente de la República. Y eso está hoy día en el artículo 64 de la Constitución Política. Y se ha hecho en muchas oportunidades en los últimos años,
de vigencia de la Constitución con todo el régimen democrático los 30 años que llevamos. Pero ¿cómo pueden permitir hacer esta monstruosidad, esta barbaridad constitucional y jurídica, en que mediante una reforma constitucional le ceden facultades a este organismo, que es muy respetable, pero está para hacerlos plebiscitos, para cumplir con las normas reglamentarias, con todo lo que significa la preparación de las mesas, cosas que esas son funciones, pero no para derogar normas que son permanentes de la ley de votaciones y escrutinios. Entonces, esto es una total desfachatez jurídica, en mi opinión, es una barbaridad, una monstruosidad. Yo no hay pudor para hacer todas las cosas que se están haciendo. Bueno, y fíjense ustedes que en materia de delegación de funciones, solo se puede hacer, te digo yo, del Parlamento al presidente. Y lo que significa ahora que más encima se infringiría el artículo 64 porque está prohibida la delegación en materia de elecciones y plebiscitos. Y también en las leyes de quórum calificado y las leyes orgánicas constitucionales. Pues bien, yo la verdad las cosas que con toda la experiencia que tengo de abogado tantos años, no entiendo nada. No entiendo esta barbaridad, que por un lado tenemos unas leyes que nos dicen esto, y por otra parte tenemos unas leyes que nos dicen lo contrario. Para que ustedes sepan, aquí no existe control del Tribunal Constitucional porque es una reforma constitucional. Y ahí no cabe la acción del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional lo que hace es confrontar las leyes, los autos acordados, etcétera, con la Constitución, que puede ser cualquiera de estas reformas que están sacando todos los días de la noche a la mañana. Porque son muchas reformas constitucionales que después de diciembre han salido, que el 10% de la AFP, que el Banco Central, que la paridad de género, etcétera. Yo quiero leer a ustedes la gravedad que esto significa desde el punto de vista de la estructura del derecho y de la certeza. La seguridad jurídica, la certeza del derecho, es un elemento fundamental en la vida de los estados y especialmente del Estado de Derecho. Yo te decía, prefiero la injusticia al desorden. Kant también se expresó, que fue abogado, se expresó en muchos libros, en los fundamentos metafísicos del derecho, sobre la seguridad jurídica, la importancia de que el derecho fuera cierto y válido para que los jueces lo pudieran aplicar. Napoleón, que fue el que hizo, no era abogado, por supuesto, cuando hizo promulgar el Código Civil, y después, 3-4 años después, sus juristas le dijeron, emperador, están interpretando el Código Civil. Se tomó la cabeza y dijo, Dios mío, me destruyeron el código. Porque no entendía que pudiera haber una interpretación si no estaba en el Código Civil. Bueno, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre la certeza del derecho? En el rol 1144 dijo, considerando 51, y lo leo, perdón, porque no puedo resumirlo, no quiero cometer una imprudencia, que el sentido común indica que en un sistema jurídico de derecho estricto como el nuestro, la incertidumbre sobre el verdadero texto de las leyes vigentes como normas obligatorias, cuyo incumplimiento o inobservancia trae consecuencias jurídicas que puedan llevar a menoscabo, privación o pérdida de un derecho, erosionaría gravemente la certeza del derecho y la seguridad jurídica, poniendo en duda la vigencia efectiva del Estado de Derecho. En efecto, si no está garantizado un texto único, público, cierto, incontrovertible de la ley vigente, que sea el mismo que deban sujetar su actuación las magistraturas y en el que puedan ampararse los particulares, habrá una barrera menos que nos separe del caos y la arbitrariedad. Palabra del Tribunal Constitucional, no mías. Y puedo seguir también leyendo otras frases, pero no quiero cansar la audiencia. Así entonces, señoras y señores, toda esta reforma constitucional es otro error gravísimo de tipo constitucional. Cuarto capítulo de mi exposición. Espero alcanzar con la media hora que tengo. Resulta que esta reforma constitucional permitió al CERVEL entonces dictar instrucciones con respecto a esto. Sabemos todos que estamos en estado de emergencia, calamidad pública, nadie lo discute, estamos todos conscientes de lo gravísimo de la situación que estamos. Pues bien, en estas instrucciones que da el CERVEL, y escuchen ustedes, esto salió el 10 de septiembre, publicado en el Diario Oficial, en virtud de la delegación de funciones que le hizo esta
esto, con este resquicio constitucional, diríamos, el Congreso y el Presidente de la República, porque Piñera lo firmó, podría haberlo vetado. Fíjense ustedes que aquí se dice que, dado el contexto de la que la sociedad debe enfrentar producto de la pandemia, reitera la exigencia del cumplimiento de la prohibición de hacer actos masivos. La prohibición debe ser, bueno, eso puede ser muy lógico para evitar el contacto, etc. Pero luego, tampoco se puede hacer reuniones presenciales aunque esté la distancia física. En definitiva, señoras y señores, se prohíbe la propaganda. Se prohíbe difundir, como está establecido en la ley 60 días antes, que las personas pueden decir, yo quiero esto, yo quiero esto otro. Yo podría hacer una reunión perfectamente en la Alameda de Concepción o en otro lugar público, manteniendo la distancia con las mascarillas y el alcohol gel, llevando litros de ello. Si no puedo, porque sucede que el mismo día que el CERVEL implantó esto, o publicó, nos confinaron a todos. Hay creo que 40 comunas en Chile que estamos en cuarentena. No podemos salir de nuestras casas en Concepción, en Hualpén, Talcahuano. Entonces sucede que en ese día, ese tiempo estaba todavía San Pedro, no estaba confinado. Entonces, ¿cómo es posible hacer un plebiscito en que no hay publicidad, en que no hay sistema electoral? Esto parece Alemania Oriental, en que la Constitución decía que se podía hacer una cosa y la realidad hacía otra. O el caso de Chávez, que dice que están todos los derechos en la Constitución y de atrás le manda los tontón Macut a matar a la gente y a pegarles a todos los que están haciendo manifestaciones. Esto es una monstruosidad. Nuestros derechos están conculcados. El derecho a la reunión, el derecho a expresión, el derecho de la ley todos los derechos de la ley de elecciones. Esto es realmente, como digo, algo que choca violentamente con nuestros derechos humanos y no pasa nada. Aquí no pasa nada. Yo tenía un recurso de protección, presenté que la Corte Suprema dijo que no tenía facultades para poder impedir todo esto porque excedía sus facultades de un recurso de protección. Yo sabía que iba a pasar eso. Pero yo quiero decir lo siguiente. Chile está inserto en un sistema internacional. Tenemos muchos tratados celebrados a través de nuestra historia. Solamente después del advenimiento de la democracia hay más de 30 tratados en materias comerciales que nos unen y nos atan. Tenemos todos los tratados internacionales de la Carta de las Declaraciones de las Naciones Unidas, de la OEA, la Corte Interamericana de Desarrollo, Interamericana de Derechos Humanos. Yo les quiero leer lo que dice la Carta Democrática. La Carta Democrática se aprobó por todos los países y es un jus cogens que se llama, o sea, obliga a todos los países, el 11 de septiembre del año 2001 en Lima, cuando justamente estaban los aviones atacando las Torres Gemelas, como todo el mundo recordará, en Estados Unidos. Dice la Carta Democrática, el respeto a los derechos humanos, el acceso al poder, que es esto, en el fondo, indirectamente, por supuesto, y la celebración de elecciones periódicas, libres y justas. Y posteriormente dice, la participación de la ciudadanía es un derecho y una responsabilidad. Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados, pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, conforme a los procedimientos establecidos en el mismo. Los Estados miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el hemisferio. Esto, como digo, es del año 2001 y, por supuesto y evidente, Chile participó en este evento y además firmó el tratado. Ahora, en abril pasado, el 9 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió esta declaración que se la voy a leer a ustedes porque es también algo muy actual. A raíz de todo el coronavirus, todas las medidas que los estados adopten para hacer frente a esta pandemia y pueda afectar o restringir el goce y ejercicio de los derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, ajustadas a los objetivos definidos, etc. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la dirección del Estado y en especial a aquellos grupos que son afectados en forma desproporcionada, etc. ¿Cómo es posible? ¿Quién entiende que
nos garantiza la ley de elecciones, votaciones de escrutinio, plazos, se pueden hacer brigadas, etcétera, y esto no se puede realizar porque nos tienen presos en las casas, en nuestras habitaciones. ¿Quién sabe qué va a ocurrir de aquí a 32 días más, que es el plebiscito, si estamos, sabemos perfectamente bien, con un mínimo de conocimiento, que podemos durar quizás 2 meses más? ¿Qué va a pasar? Yo no sé qué certeza existe. ¿Cuándo van a levantar la cuarentena para que podamos salir a votar? ¿O hay que pedir permiso online para que nos den 3 horas, 2 horas, no sé, para ir a votar? Imagínense ustedes que ese manual del CERVEL señala que la persona, para demostrar que es la misma foto de la cédula de identidad, tiene solo 3 minutos para sacarse la mascarilla delante de la mesa electoral. Esto es totalmente absurdo. Aquí deberían de haber suspendido todo esto hasta mucho tiempo más, en que ya las aguas se hubieran aquietado y tuviéramos todo prácticamente libre del coronavirus, ya con vacunas, no sé. Eso es un tema médico que no me compete. Fíjese cómo se infringen las normas internacionales. Aquí cuando tenemos procesos por derechos humanos, etcétera, se habla todos los días de los procesos, el derecho humano internacional, las declaraciones de derechos. Estoy de acuerdo con todo. Pero miren, acá lo que está ocurriendo, que no nos dejan salir, que prácticamente 5 o 6 millones de chilenos no pueden hacer propaganda, no pueden decir lo que quieran, salvo, por supuesto, los sistemas tecnológicos. Yo no lo voy a negar. Pero no es la televisión la única manera. Son los derechos que tenemos todos como lectores, los derechos que tenemos como ciudadanos, que no solamente se ocupan con Twitter, con Facebook, etcétera, o Instagram. Dice el Pacto San José de Costa Rica, hablando de que es posible que los estados puedan restringir los derechos y libertades en situaciones como la guerra, como actos como estas situaciones de pandemias que tenemos, etcétera. Pero fíjense ustedes que señala el artículo 27 que no se puede afectar jamás la disposición precedente, dice, no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, prohibición de la esclavitud y a los derechos políticos, ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Bueno, uno lee todo esto y dice, ¿y estos señores que hacen las constituciones, las modifican, no leen los pactos? Hablan de los pactos, no saben lo que dice. Yo, violentamente digo, el punto de vista intelectual, por supuesto, creo que esto es todo una farsa, una monstruosidad. La no discriminación. Por un lado, hay muchas ciudades que están con posibilidades de la gente poder salir a las calles y quizás hacer con brigadas algún tipo de publicidad en favor de tal o cual posición. Porque aquí hay libertad absoluta para eso, no voy a negar. Chile es una república democrática, dice el artículo 4 de la Constitución. Está la ley Zamudio. La ley Zamudio, la no discriminación que se dictó cuando mataron a un joven por sus condiciones sexuales hace algunos años atrás, también impide todo tipo de discriminación. No solo con la etnia, con la raza, sino que de cualquier tipo. Y aquí no están discriminando. Por allá van a poder hacer publicidad. Y por acá, Concepción, Talcahuano, qué sé yo, todas las que están con confinamiento, quédense en sus casas. No pueden hacer nada, etcétera, etcétera. Después quiero destacar también otro capítulo, el capítulo 5. Dentro de la estructura de la reforma constitucional, esta que se hizo el 26 de diciembre, se dice y se ha comentado mucho en todos los medios periodísticos el tema de cómo se van a aprobar las normas. Dice esa reforma constitucional, no la voy a leer para no cansar a la audiencia, que tiene que ser aprobada cada norma por los 2/3. Pero sucede lo siguiente, que en primer lugar, lo primero que hay que aplicar y que establecer es un reglamento de la Convención Constitucional, suponiendo el caso que se apruebe, y venga después todo este proceso, cuando hay que elegir el próximo año en abril, a los convencionales o a la comisión mixta, no sé, eso lo va a decidir el electorado. Pero resulta que una constitución es un todo coherente. Cualquier abogado, cualquier persona sabe, sin conocimiento jurídico, que no puede tener disposiciones contradictorias como todos los que estoy diciendo. Entonces, yo creo que tiene que aprobarse norma por norma,
porque hay un inciso que puede decir esto, pero que es tan fundamental y esencial como, por ejemplo, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. O puedo decir, la ley no protege la vida al que está por nacer. Y con eso invierto los términos de la Constitución actual. Todo eso tiene que ser aprobado por los dos tercios, cada norma. Y luego, al final, tendría que haber una aprobación global coherente del texto completo de la Constitución. No sé por qué eso lo van a reglamentar también por los dos tercios los convencionales. Y aquí vienen varias cosas que yo digo y planteo que son muy graves. ¿Qué ocurre si se aprueba por los dos tercios muchas normas y otras no? Por ejemplo, el tema de la propiedad, el tema del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones. Y lo que no queda aprobado por los dos tercios, ¿va a seguir vigente la Constitución actual? Algunos dijeron eso, no es así. No, va a quedar como tema de ley común. Y ahí hay distintas posibilidades y que algunos ya están diciendo, presentando proyectos, porque todo esto se va haciendo a la carrera, sin pensamiento, sin realmente estudiar las cosas a fondo, planificarlas bien, y los parlamentarios están sacando leyes online y llena de contradicciones en sí misma. Bueno, este es un tema que está profundamente preocupante para todo el mundo. Después, capítulo sexto, los independientes. Esta reforma está hecha exclusivamente para la clase política, la estasiología de que se habla en derecho político. O sea, quieren continuar con la cúpula de los partidos políticos manejando todo el país. No nos olvidemos que el desprestigio de la política es colosal. Son las instituciones más desprestigiadas, el Parlamento, etcétera, con otras instituciones que le siguen. Entonces, no se han preocupado de los independientes. Para que un independiente se pueda inscribir, pues se va a necesitar el 0,4% de los miembros del cuerpo electoral del distrito correspondiente. Y yo le digo, si los independientes, al revés de los partidos políticos que tienen toda una estructura reconocida, financiamiento del Estado colosal, miles y miles de millones de dólares a lo largo de varios años, se les ha dado a todos los partidos. Si yo digo eso, ¿cómo van a poder recolectar las firmas los independientes, señoras y señores, si no se les permite salir de las casas? Es absurdo. Cuando la recolección tiene que hacerse personalmente y firmando ante notario. Hay toda una discusión justamente con los notarios porque están firmando con firmas electrónicas y está prohibido porque el código, los códigos y las leyes requieren la presencia personal. Así como, por ejemplo, va a ser un testamento para muchas cosas más. Bueno, yo digo, ¿qué es esto? Otra contradicción inadvertida. Otra barbaridad que se comete porque no piensan las cosas que están haciendo, porque es una obsesión, es un cuadro obsesivo, paranoico, de hacer este plebiscito en estas condiciones. Incluido el presidente de la República, perdónenme, porque él podría haber vetado cualquiera de estas cosas. Después, se habla todos los días de los pueblos originarios. Perfecto. Todos los conocemos. Rapa Nui entre ellos, los quechos, los aymaras, los araucanos. Y nada, nada se dice en esta reforma constitucional de un cupo para estas personas. Pero sí hay normas que se dictaron para darle preeminencia a la mujer, cosa que yo también estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Yo no estoy en contra de esto, sino que digo, hicimos una ley recién, una reforma constitucional para los cupos. No lo voy a explicar porque es un tema muy técnico y requiere más tiempo. Estoy de acuerdo. ¿Y dónde dejamos a los pueblos originarios? Yo le digo a los señores parlamentarios, el que sepa un poco de historia, sabrá que Chile se independizó el primero de enero del año 1818, ahí está la piedra, frente a lo que era la historia en el Cayo O'Higgins, en plena Plaza de Armas de Concepción. Primero de enero del 18. O'Higgins la declaró. Después vino la Batalla de Maipú el 5 de abril del año 1818. En junio, O'Higgins dictó un decreto que declaró que todos los indios chilenos que estaban en Chile, perdón, eran de nacionalidad chilena. Por favor, lean la historia. No estoy inventando. Hacen 202 años que se dijo eso y no son capaces ahora de decir algo que vamos a darle un cupo a las personas
de origen araucano, no obstante que todos son ciudadanos chilenos y que todos tienen derecho a voto, pero perfectamente podríamos haber arreglado un poco el tema candente que está en esa zona. Y eso no significa que se divida la soberanía ni cosas por el estilo, sino que significa reconocer un hecho histórico que está en Brasil, que está en Argentina un poco, pero que sí está en Venezuela, en Colombia, en muchos países más. Por lo tanto, yo creo que aquí hay omisiones graves y circunstancias que son muy, muy, muy delicadas para la historia de Chile. Yo lamento que sea esta situación tan, diríamos, dirigida específicamente que se haga como se haga, que se haga como sea. La verdad es que, en mi opinión, esto es un genocidio colectivo y un homicidio colectivo intentado, y que puede ser frustrado después, porque la gente que va a ir a votar, ¿cómo va a ser el tremendo contagio? Les prohibieron el voto a toda la gente que tiene coronavirus, como es público y notorio, ustedes lo pueden saber por todos los medios de comunicación. ¿Y dónde está en la Constitución esa prohibición para votar a una persona en circunstancias que en la Constitución solo se contemplan los que pierden la ciudadanía, que no voy a decir quiénes son, pero son las personas que pierden la nacionalidad chilena, los que están condenados, etcétera, y los que están suspendidos de la ciudadanía, como son, por ejemplo, las personas que están acusadas por delito que merece pena efectiva, los que están discapacitados, es decir, declarados en interdicción, etcétera? No está la prohibición del coronavirus. Entonces usted me va a decir que la parte sanitaria es muy importante. Bueno, entonces que el código sanitario sea y esté por sobre la Constitución, porque lo que yo sé es que la Constitución prima y es suprema por sobre todas las leyes, incluido el Código Sanitario. No obstante, considero que es importantísimo el aspecto sanitario, pero si seguimos esa misma lógica, tenemos que entonces pensar que lo más prudente, lo más racional, habría sido suspender todo esto hasta que pase la pandemia y se pueda decir estamos libres de esto, tenemos a la gente vacunada, etcétera, etcétera. Bueno, creo que he cumplido con el horario. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don José, por haberme dado esta posibilidad de exponer mi criterio. Y yo sé que mucha gente no me va a encontrar razón, pero en fin, en eso consiste la libertad humana. Muchas gracias. Estimados asistentes a esta charla, hay algunos comentarios interesantes que los vamos a traducir en algunas preguntas al expositor. En primer lugar, Fernando, hay una consideración muy interesante respecto de cómo se contrapone en realidad con lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo, sobre todo porque se señala
por un asistente, por una dama, que hay contradicción cuando se señala que no se puede negar el derecho a una persona, no se puede negar el derecho a otra una persona con COVID-19, pero si va a votar, se aplica el artículo 318 del Código Penal junto a las demás normas del Código Sanitario. De tal manera que y eso se complementa con otras expresiones también de otros asistentes también, que dicen que el derecho a voto ahora se contrapone con el derecho a la salud. De tal manera que, en definitiva, ¿qué es lo que prima? ¿El derecho a sufragio o el derecho a la salud? He ahí algunos comentarios que son de los comunes que hay y que qué podría decir usted como profesor y especialista en derecho constitucional. Eso es. No se escucha. ¿Qué me dicen? Bueno, efectivamente aquí hay un problema de conflictos de normas constitucionales con leyes y dentro también de la propia Constitución, porque evidentemente la Constitución consagra el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, el artículo 19, número 1, y consagra el derecho a la salud. A poder escoger, elegir la salud, las normas de salubridad en materias laborales, etc. Eso está en la Constitución y sin duda hay el tema del bien común que está en el artículo primero de la Constitución. Todo eso no lo discuto. ¿Qué pasó ahora con el artículo 318 que me señalan? Este artículo contenía normas relativas a temas de salubridad en relación con el Código Sanitario y fue reformado recientemente hace 3 meses en junio, en que se agravaron las penas que había con respecto a este tema. Pues bien, esta disposición, para que se sepa, fue declarada inaplicable e inconstitucional por el Tribunal Constitucional hace una semana. ¿Por qué? Porque es una ley penal en blanco. Es una ley penal en blanco. No señala la tipicidad que debe contener, porque la Constitución señala que toda ley tiene que contemplar en forma expresa y precisa lo que se sanciona. Artículo 19, número 3, inciso final. Ninguna conducta se va a sancionar con una ley de ese... y si es una ley en blanco que se la deja entregada a los tribunales o a la autoridad administrativa, esa ley no se va a poder aplicar. Y después el tribunal, una vez que la declare, salió ya la resolución, pero tiene que venir, perdón, el fallo, tiene que venir la resolución extensa, puede declararla inconstitucionalidad del texto. Entonces, claro que sí, le pueden aplicar el Código Penal a la persona que tiene coronavirus, pero la Constitución no le prohíbe que pueda votar. Que modifiquen la Constitución, entonces. Esa es la solución. Para que sea coherente el derecho. Hay otra pregunta, Fernando, también, en relación con el tema central de la charla sobre la falta de legitimidad del plebiscito por las condiciones anotadas por el expositor. ¿Qué respondería el expositor frente a que el ejercicio de la potestad constituyente es la facultad más importante que existe dentro de todas las que tiene el Estado para su organización, constitución y funcionamiento, no solo la constitución, sino que todas las instituciones que la derivan? ¿Qué contradicción habría
siendo la más importante de las facultades, dice este señor que es abogado, con esta regulación que se ha hecho del plebiscito en relación con la gran importancia y suma potestas del ejercicio del poder constituyente, bueno, derivado. Yo le contestaría al colega que formuló la consulta que no se olvide él que existen dos tipos de poderes constituyentes. El poder constituyente originario, que es aquel que lo puede todo, no tiene límites para nada, que se engarza con la soberanía, que es no tiene superior jerárquico en su línea. El poder constituyente originario simplemente puede hacer todo lo que quiera en términos teóricos. Declarar lo que negro es blanco, blanco es negro, etc. Pero la situación de ahora de Chile no es un poder constituyente originario puro, porque la propia reforma constitucional señala que hay que mantener la forma republicana que tenemos. No se pueden infringir los tratados internacionales, como está dicho, ni tampoco las sentencias judiciales ejecutoriadas. Entonces quiere decir que este poder constituyente que viene ahora va a estar limitado por la propia poder constituyente derivado, que es lo que ha hecho todas estas reformas. Hay un tema ahí también, sin duda, que se juega. Yo recuerdo haber estado en las elecciones de Venezuela, el año 99, perdón. En julio se eligió, estaba ya Chávez, había sido elegido presidente, se eligió la convención constituyente. Fueron 130 personas y se le dio un cupo a los pueblos originarios. Por eso yo tenía esto en la mente de que fue algo muy positivo. Y esa convención se discutió el tema si iba a ser un poder constituyente originario o derivado. Tuvimos un seminario en que hubo toda la exposición histórica de la Revolución Francesa con la Constitución de 1793, de la Constitución de Estados Unidos de 1787, que partió de cero después de su declaración de independencia del 4 de julio de 1776. Es decir, y analizamos también la situación de Inglaterra, que nunca ha tenido constitución escrita, porque solamente es un conjunto de textos, normas y leyes que se han dictado en los últimos 800 años. Bueno, analizamos todo el caso de Alemania después de la Segunda Guerra, invadida, como ustedes saben, por los cuatro: Rusia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y la carta es de mayo del año 1949. Tampoco empezó de cero, porque hay toda una historia de Alemania hacia atrás. Lo mismo pasó con Italia, a diferencia que en Italia hubo el 46 un plebiscito solo para decidir si se mantenía la monarquía de los Saboya o no. Ganó la República 11 millones contra 10 en esa ocasión, y luego vino una constitución que también tuvo que partir de cero con respecto a la monarquía. Pero Italia, caramba, tiene 2.800 años metiendo los romanos entre medio. Entonces, acá en Chile no estamos hablando que tengamos una página en blanco, como decía Lasalle, jurista alemán, la hoja de papel. No, tenemos toda una tradición, tenemos una lengua, etc. Y España, ustedes ven, también es una nueva constitución después de que murió Franco, pero también estaba toda la historia de España detrás. Entonces, hacer una constitución como quien llegan conquistadores aquí, como Cristóbal Colón, es un absurdo, totalmente absurdo. Es una cosa quimérica. Bueno, no hay más preguntas. De acuerdo a lo que me ha señalado, no hay más preguntas, de tal manera que corresponde que el señor presidente haga un cierre de toda esta actividad que hemos realizado.
Bueno, estimados socios, familiares, amigos, invitados especiales, no puedo más que decir, y lo hago solemnemente desde esta sala de directorio donde me encuentro, con el respaldo de la foto de los varios de los presidentes que ha tenido esta institución, que me encuentro muy contento, muy feliz de haber escuchado la conferencia que la he encontrado extraordinaria. Yo agradezco a todos los socios, nuevamente, a todos los asistentes, al personal técnico que nos ha apoyado hoy día y también al gerente de nuestra institución. A todos ellos, muchas gracias y luego haremos una segunda actividad, una segunda charla virtual para todos ustedes que comunicaremos oportunamente. Muchas gracias, buenas noches y que estén muy bien.